A pesar del repunte de las últimas sesiones podemos ver cómo el aspecto técnico de FCC se ha complicado de manera notable. Tras varios meses intentando sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones pudimos ver cómo el valor terminó definiéndose a la baja a comienzos del mes de agosto. Las subidas del último mes solo corresponden por el momento a la formación de un pullback a este promedio por lo que no sería de extrañar la aparición de una señal bajista acompañada por volumen que nos haga pensar en la continuación de los descensos para las próximas semanas. El nivel clave de soporte se encuentra en los 13 euros mínimos del pasado mes de agosto. El abandono de este nivel de precios sería la señal que nos confirmaría el cambio de tendencia a medio y largo plazo y que nos haría pensar en la continuación de los descensos a medio y largo plazo. Solo volveremos a ver una señal de fortaleza en su serie de precios en el caso de que consiguiera subirse por encima de los 17 euros, niveles de finales del mes de julio.